Pero y se ve bien. Es que no puedo leer comentarios ni nada. Espérame, espérame. Muchas gracias por seguirme, brother. Bienvenido. Bro, te estoy escuchando en el directo también. Hermano, es que estoy viendo si me deja correr este juego, ya que compré pasta térmica y todo eso, pero no sé por qué estoy en directo si yo cerré la aplicación esta de Streamlabs. O sea, no sé cómo estoy en directo, ¿me entienden? Un saludo a todos, gente. No sé cuánto hay, no sé ni cuánto hay, men. Y solamente estoy streameando por Twitch. Buena, buena, cabro, ¿cómo estamos? Un saludo a todos. Vayan a verme, por favor. Bueno, cabros, estamos streameando una prueba de stream ya que me llegó la pasta térmica. Así que vayan a verme, gente, a Twitch. Solamente por Twitch el día de hoy, ¿vale? Nicolás Gamer, ustedes saben. Y estoy leyendo los comentarios. Así que vayan, gente, rapidito, vayan a verme, por favor. Necesito ver qué tal se ve. Ah, hermano, ni de esa weá, puto. Escucha, hermano, sé que me tengo que salir, weón, porque están hablando por un weá, weón. ¿Quién anda en otro servidor? A ver, a tirarlo para abajo. Se suponía que me iban a ayudar, weón. Ahí tiene la historia, weón. Un saludo a todos, hermano. ¿Cómo estamos? Buena, buena, buena. Un saludo, cabro. Estamos streameando aquí en el nuevo server, cabro, para que vengan. Cabro, GG Life. GG, no. Ay, GG Paulito. Quiero saber cómo se ve, cabro. ¿Me pueden decir cómo se está viendo? Porque no tengo idea, porque no tengo el programa abierto, no tengo nada, hermano. ¿Me pueden decir?
Hermano, pero bájale volumen al directo. ¿Se ve bien o no? ¿Se escucha bien o no? Se ve piola, se ve súper bien. Muchas gracias, hermano. Gracias a la gente. No puedo estar leyendo al lado porque al lado tengo el Discord. La aplicación de Streamlabs la cerré y no sé por qué sigo en directo, no tengo idea. Pero bueno. Aquí estamos. Todo bien, muchas gracias, Rey. Este es GGRP, cabrón. GGRP. GG Life. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchas gracias por seguirme, compañero Nano. Un saludito, Rey. Bienvenido. No sé para dónde ando. ¿Para dónde se fue el Diego, hermano? ¿Con cuál se abría la radio? No. Vale. ¿Con cuál se abría la radio, hermano? Pablo, un saludito, Rey. Ahí está, ahí está, ahí está. Se ve bien. Y ahí con cuál se saca la radio ahora. Bueno, pero ¿cómo se guarda la radio ahora? What the fuck? ¿Cómo se guarda la radio? Cámbialo, toma. Shift, 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 ¿cuál es? Ah, shift más. Vale. Ah, vale, es al revés. Estaba apretando algo, hombre, shift. Bueno, entonces estamos por hoy. ¿Y el Dieguito para dónde se fue? Entonces estamos, pues, hermano. Un saludo a toda la gente que viene ahí de TikTok, hermano. A la gente que viene del Discord de Chichi. Somos nuevillos, hermano. Ya, pues, tío, hoy me dejaste botado. Tengo que ir a la peluquería. Métanse a radio, métanse a radio, métanse a radio. Atento, atento, Dios 4 saliendo. Tenemos un clave 7 con arma de fuego a postón. Un saludo. No, hermano, estoy en directo. Estoy probando si me va a correr o no. Por eso necesito que entren para jugar, para rolear bien, para ver si estamos ready o no. Entren, entren, entren. Está de pana, bro. Muchas gracias, Chander. Te espero. Atento, atento. 10-4, 10-4. Un saludo para los chichis. Se ve de pana, dale. Se ve de pana, entonces. No sé, hermano, pero es que no tengo el stream OBS abierto. O sea, no puedo ver la configuración, no puedo hacer nada. Si se está escuchando, no sé por qué se como que se minimizó, no sé. Pero no veo nada de esas cosas, no veo nada de eso. Literal, no puedo hacer como nada. Nico me saluda, un solito Fortnite, ¿cómo estamos? Chichi Flight. Buena, punto. Oh, hermano, llegamos a los 2300. Y ya en YouTube llegamos a los 6500, gente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ah, aquí está. Hola, hola, buenas. Hola, hola, buenas. Hola, hola, Tengo entendido que buenas. tengo un par de cosas que entregarle, ¿no? Me parece que sí. Vale, espéreme aquí un segundito. ¡Oh! Compañero, ¡oh! Se mató. Hermano, ¿con cuál gritaba y cambiaba y eso? Por la F. ¡Ay!
La de siempre, Pablo. 185. 18. Mano, dice que estoy gritando, parece. ¿Nos vamos al balcón en esta? No, no, esto es solamente para llevarlo a la ubicación. ¿A cuál? Que usted, si quiere. A la ubicación para entregarle las cosas que le tengo pendiente. Ah, sí, sí, que me dijo el men que tenía que coger dos del Conce. Buena, buena, nano, un saludito, Rey. Ahora sí. Confirmo, por eso le digo. Si ya quiere, yo le marco, si quiere manejar usted, manejo yo. Maneje nomás. Cállense. Ay, señor. A ver, nos ponemos el cinturón. Ahí está, cinturón puesto, hermano. Muy bien. Oca, voy a donde estaba a la L. ¿Y usted no es la ciudad caer? ¿Cómo, cómo? ¿Usted no es la ciudad? Sí, soy nuevillo. Llegué hace poquillo. Está cuidado que hay gente brígida y hay gente buena. Ah, no, yo soy bueno. Sí. Yo soy buenillo. Yo no me quiero meter. Voy a confiar en usted. Sí, por favor. Buena, buena, abeja, ¿cómo estamos, Rey? Gracias a las 17 personitas que están apoyando el día de hoy, hermano. Estamos en una prueba de stream, por si acaso. En un nuevo servidor de roleplay, chichi live, hermano, para que se vengan para acá. Los dejo a todos invitados, hermano, para que vengan a disfrutar aquí, a rolear, hermano. Ya, Cairo. Usted puede pasar ahí dentro, vea los dos autos de honor que más le gusten. Y ¿de real? Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Okay, tengo okay entendido que usted tiene un pack pendiente. Sí, sí. Siga por aquí. Por aquí lo sigo. Ya, hermano, dos de real, ustedes me dicen. Son, le va a salir una lista de vehículos, los autos de más abajo. Hay una lista que dice autos VIP, usted elija dos y son completamente suyos. Dos autos VIP, hermano, a ver, ¿cuál? Dos autos VIP, hermano, dos autos VIP. Dos autos VIP, hermano, ustedes me ayudan, ¿ah? Oye, Nicolás, hoy me puteaste y yo estaba en el Discord con mi amigo y me dijiste, choro, what the fuck, hermano, bicho, no, tranquilo, no pasa nada, Rey. Ya, hermano, a ver, ¿qué autito no nos podemos escoger? Dos autos VIP. Dos autos VIP, hermano. Uff. Hermano, bájenle un poquito al directo, porfa, porque se me repite. ¡Oh! Esa yo quiero. Ya, el Camaro, el Dodge Ram quiero. Y la... esta podría ser la Dodge Ram. O el... ya, el Ferrari. Y el Dodge Charger, ¿no? El Ferrari y el Dodge Charger. No, este Ferrari no. ¡Oh! ¡Cállate este! El Aperta. Ferrari Aperta. Yo estoy por el Dodge y un Ferrari, hermano. Estoy por el Dodge y un Ferrari. Oh, esta weá está buena, man. Estoy por el Dodge y un Ferrari. Un Ferrari. ¿Qué dicen ustedes, cabrón? Cacha, este es un Honda Civic, hermano. Está fino. ¿Se encuentra bien? Yo sí estoy bien. Perdón. No. Me estaba mirando en el retrovisor. Hermano, quiero ir por el Dodge Charger y un Ferrari, pero con la molestia. Hermano, este está ficha. Déjeme encontrar los que todavía no los encuentro. Acá está. Bájale un poquito. Lamborghini Murciélago. Lamborghini Sian. Según yo, un Ferrari y la camioneta. Cacha. ¡Cacha este Lamborghini! Hermano, mira este Lamborghini. Hermano, ¿cuál es este Lamborghini? Lamborghini Sian, dice. El Lamborghini Sian y el Dodge. ¿Qué dicen? Un Mazda RX.
¿Cuánta este? Un McLaren 720S. McLaren P1, no, no, no. Mercedes CL. ¿Qué pasa, compita? ¿Cuánto ahí? Venido, compa. Bien, bien, ahí atendiendo un caballero que está ahí eligiendo sus vehículos. Un Ferrari o un Lambo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu auto? Oye, weón. Dígame, dígame. Hoy día va a haber una... Hermano, es que hay mucho auto. Lo están haciendo ahora, de hecho, ahí en GC. Tenés que ir con... Cáchate con tu... este. Con tu camioneta. Cáchate este Mercedes. Oh, estás pitado, eh. Tengo entendido que sí, vos. Revisa la nube, weón. RC6. Oh, este es el de la película, hermano. Arrebatado. No, ay, hermano, que está muy bueno. Cáchate el Nissan 350. Ya, el Lamborghini entonces. Y el Ferrari. Ya, ya. El Lamborghini Sian y el Ferrari. El Lamborghini Sian. Este Lamborghini y. El Lamborghini Sian y el Ferrari. Este. ¿Ese Ferrari o este Ferrari? ¿Cuál de los dos Ferrari, cabrón? ¿El Ferrari 488 o el Ferrari... La Ferrari Aperta? ¿Cuál? No, es que no me gustan los de cuatro puertas, hermano. El Lamborghini Sian y el Ferrari Aperta. Ya. ¡Bro! ¿Me escucha? Dime, dime. Mira, el Ferrari, la Ferrari Aperta y el Lamborghini Sian. De inmediato, caballero. Deme un par de minutos y se lo entrego. Eran dos nomás, ¿verdad? No, no, no. Hay más. No, no, pero como eran, dice dos, los, eran dos los que se pueden escoger o tres. Son dos vehículos VIP. Ya. Y dame un segundito. Un vehículo de la lista de vehículos reales. Uno de las reales. ¿Hay uno de los reales o cualquiera de GTA? Ya, pero esos dos vi, el Ferrari y la Aperta. Uno. Ese te los paso al tiro. Ya, y el Lamborghini. O el Dodge también. Y el Lamborghini, sí, al tiro. El Lamborghini también está bonito. A ver. Y uno real, a ver. Uno real. Yo soy el Pablo. A ver, uno real. Este cabro, me compré este. Con el Nico. ¿Qué dice, cabro? Este, ¿no? este. ¿Cómo se cierra la este moto, ¿eh? Este. ¿Cómo se cierra la moto? ¿Qué dice? hermano, no tengo nada, esto saca 300 por hora, hermano. Si un Ferrari del 1900. Mira, este me gusta, está bonito. Rojito más encima. A ver, ¿cuál real me puedo escoger? Fue el Gallardo. Tiene que ser uno real ahora. ¿Una camioneta? Volkswagen, no, no. Listo. Oye, aquí como que le gustan meter auto antiguo. Sí. No. El Camaro. Pero es que hay varios Camaros. Yo. Ya el Camaro nomás entonces. Sí, ya el Camaro. 85. El Camaro, ok, chévere el Camaro, ok. No, no se compra. Uy. Aquí está, parece que este es mío. Múcolo al chief. Son full tuning más encima, cabrón. A ver, la carreta me la voy a comprar, cabrón. Si alguien hace algo. Tengo un segundo, compañero, que le estoy buscando. El otro es el Camaro.
El Chevrolet Camaro, el rojito que está ahí. Vaya. Ah, el. El de Real. La nuevecita barra radio. Lamborghini Sian y le saco el Camaro. Vale, vale. Oye, el Dodge también está bonito, gente. El Dodge. Está bonito el Dodge. Pero. Oh. No te sale nada, ¿cierto? Hermano, la carreta también está buena y corre como a 300, hermano. Lo bueno es que yo tengo licencia de conducir, pero no tengo licencia de conducir carreta. ¿Se imaginan una carreta, hermano? Hermano, comenten más uno si me quieren que me compre la carreta o el que la tenga ya, pues que me la empreste. La 185. Con ir radio no la nuevecita y con el blog mayús que habla ahí. No, pues cabrón, no hagan eso, si no. Mira, qué tal, buena, buena, buena. ¿Por qué andan todos en concesionario? ¿Qué onda? Cabro, chichilay, para que entren, sí, pero por mi parte, si yo fuera tú, me gustaría un Lambo. Ya, pues si ya tengo el Lambo, este es mi Lambo, cabrón, mira. Lambo Ciani. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Cabrero, acérquese para acá, por favor, para entregarle el. Ok, aquí estoy. Ahí. No me sale, weón. Sé que puse barro radio, pero no me sale, weón. Es normal que lo escuche vale. Como mono. O sea que por una oreja lo escucho uno y por otro. Eso tengo entendido que no es de la ciudad, caballero. Ah, vale. Eso puede ser problemas de mente. Okay. Vale, cuando este contrato aparezca en sus manos, tiene que apretar músculo X y el auto va a ser suyo. Ok. ¿Cómo se coloca la...? El... ¿Con cuál se habla? Ahí está. Estaría. Ahora intente con músculo F9. O sea, no lo pongáis la nubecita ahí en... Estoy grabando. Barra block miles. ¿Le dejo usar el músculo F9? Sí, pero lo que ese músculo lo... Sí. ¿Mantenerlo? No, no, solamente apretarlo una vez. Que eso es para abrir y cerrar el vehículo. Locale en 12 no existe. ¿Cómo cierro el vehículo? Con músculo F9. Voy a tener que cambiar ese músculo porque ese músculo tengo para pa grabar. Vale, hablaremos con la administración. Acompáñame por acá, por favor. Está bien. Espérate. Este Ferrari. Por el rango. Vale, este Ferrari, la gracia que tiene igual es que cuando usted prende las luces con músculo H, se enciende la línea roja que tiene alrededor. Sí, vale. Nomás. Dale, os vamos. A ese te voy suelto, ¿no? Es muy bonito y tiene muy buena maniobrabilidad. Ah, dale, yo voy a sacar la camioneta, bro. Dale. Ahí está. Ahí estaría. Pero tengo que ir a ponerme el ahí tajo, estaría. Ya. De todas formas, le recomiendo tomar el Lamborghini. Yo le llevo el Ferrari a GC. Ya, y guardarlo. Para que pueda guardar los vehículos, claro, para que los tenga guardaditos y no se cambien el color ni nada. Ya, vamos. Vamos por mientras. Hermano, el que tenga el audio del stream muy alto, bájele, porfa. Mira, mira. Uy, hermano. Corre la media caleta. ¿Dónde se guarda? Ay. Ahí está. Has guardado tu vehículo en garaje. A ver, ¿y ahora para sacar? ¿Qué? ¿Y cobran por regresar el vehículo? 80 lucas por regresar el vehículo, decía. Ay, ahí está.
sacar vehículo, garaje. Oye. Caballero, caballero. Dígame. Por acá, por acá. ¿Vamos a ir a trabajar o no? Dígame, por acá, dígame. Para el Camaro. Ah. Ya. Le comento de todas formas que también cuenta con un cupón de descuento para tuneo para un vehículo completamente gratis. Así ya. Que le recomiendo usarlo en el Ferrari o en el Lamborghini, que como son autos de lujo salen un poquito más caros. Ferrari o Lamborghini. Vale. Claro, este no sale tan caro tunearlo de todas formas. Y le tengo que pasar un poco de dinero que viene con la... ¿Usted entiende? Sí, sí. Vale. El Ferrari. De todas formas, ahora lo voy a pasar un poco en el círculo amarillo que está ahí. Puede sacar su Ferrari. No, un segundito, caballero. Lo atiendo al tiro. En el círculo que está allá en la casilla. Ajá. Puede sacar su Ferrari. Allá me decía 80.000 de no sé qué, para sacar algo. ¿Qué pasó? Ahí tiene, para que pueda sacar. Que esa plata la tiene que tener en mano para poder sacar el vehículo. Ah, ya, espera un poquito. Y ahora... ¿Ahora qué? Aprovecha de guardar su vehículo. Ok. Está bonito. Por ahora no, ninguna compita. Oh, hermano. Un saludo, muchas gracias por seguirme, complicado. Rey. De dos. ¿De qué? Hay que ir a probarlo, ¿no? Cabro, ¿qué dice? Listo. Vale. ¿Me puede dar su ID, por favor? Mi root es 67. Sí, sí. Dame un segundito. Ok. ¡Come! Vale, como. Dos panes me quedan, hermano. Y tomo agüita. Listo, ahí lo hidratamos. Muchas gracias. ¿Me puede confirmar si la transferencia fue un éxito? Sí, un exitazo. Vale. Muchas gracias, que le vaya bien y que tenga buena vida. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gente, ya estamos ready para empezar a trabajar. Nosotros somos unos simples trabajadores de minero. Así que me dijeron que tengo descuento para ir a tunear el auto. No sé si es full tuning, pero tengo entendido que sí. A ver, tengo full tuning para un auto. Sí, obviamente vamos a seguir trabajando todos, hermano. Todos los que entren. Vayan a entrar, cabros, vengan a entrar. Oye, ¿por qué gritan? ¿Quién está gritando? Vale, vale. Sí, hay full tuning, cabro. ¿Le hago full tuning al Ferrari o le hago full tuning al Lamborghini? Díganme usted, ¿a cuál le hago? Oye, bro, ¿por qué te dieron esos carros tan buenos? Por VIP. Por comprar VIP. Ya, todo a tirar para abajo. Para abajo. ¿Y qué pasó con el Invictus? Ahí está, por hermano, ahí quedó. Después me voy a dar unas vueltas para allá. Ustedes saben que hay muchos servidores, hermano. Y por este esta ficha, hermano. Cacha, mira, no hay ni like, mira. Ojo, ojo. Bueno, díganme, ¿el Ferrari o el Lamborghini? El Ferrari. Tuneamos el Ferrari entonces. A ver, hay que preguntar. TWT, ¿cómo se pregunta Twitter aquí? ¿Cómo se habla por Twitter? ¿Cómo hablo por Twitter, cabro?
No, bo, no me sirve. TWT. Ahí está. Economía chilena, nomás, me lo por robé. Loco. Guarda esa weá, no te hagas weón. Me voy a comprar la carreta del Ferrari. Amigo, apriétate, amigo, se va a matar, mi amigo. No se mate, no, no se mate. No va a matarme, wey. No se mate. Mira, comprar no comida, hermano. No. ¿Lo pongo en el Lamborghini entonces? Saca el Ferrari, saca la carreta, hoy saca la carreta. ¿Cómo que no? ¿Y cómo cierro el vehículo? ¿Cómo se cierra el vehículo? Pero es que con el músculo F nuevo... Oh, ¿qué pasó? Chao. A ver... TWT. Vale, Eric, muchas gracias. Voy a tener que modificar esto de... Para grabar, por mano. Es que aquí todos se ocupan los músculos, ¿cachai? Y todavía estoy grabando, pues, ¿cacha? Configuración. Configuración. Accesos del teclado. El F9. Vamos a cambiar por Alt F9. Ahora sí. A ver. Debajo. F9. Ahí está. Pero bájate, pues, embarrado. Si está bloqueado, no, bájate. 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 Ah, ya, vale. Ya vamos a comprar, hermano, vamos. Te robaron el auto al toque. Sí, hermano, si está ahí arriba. Pues es que como se cambia de lado. Oh. Como se cambia de lado. Ya, ¿qué me compro, hermano? Me compro una Big Mac. ¿Con qué me rajó? No, hermano, me voy a comprar 20 panes. 20 panes y 20 agua me voy a comprar. Para ir a trabajar. Porque yo soy honrado. Ay. Voy a usar la radio. ¿Quién usa la radio, cabrón? Atento. Ya sí, cerré el auto, hermano, dale. Usa la radio. La tremenda tormenta. Oh, hermanito, ponte en radio. Hermano, avísale a los cabros que se pongan en radio. Para cambiar la voz, ¿cuál era? Para cambiar la voz, gente, ¿cuál era? Bruno, muchas gracias por seguirme, rey, bienvenido. Se me bugó a ti la red. Hermano, para pa cambiar la voz, ¿cuál era? Músculo H. No. Z. Ahí está, muchas gracias, Eric. Buen parado. Oye, se me bugó a ti la radio. ¡Abre el lobo! ¿Está abierto? Se me bugó a ti. Listo. ¿Está abierto? Entra, po. ¡Ábrelo! Hermano, espérate.
al mecánico aquí. Acá. ¿Y hay alguien de mecánico, no? ¿Cómo sé si hay mecánicos si no me responden? El cinturón. Hay que echar benzina. Benzina. Me tenía que ir a cortar el pelo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó? Meca en 5 minutos, vale. Vamos a ver qué tal queda, ¿no? Hermano, ¿por qué llueve tanto? ¿Y cuánto sale el VIP para comprarlo? No sé. O métete al Discord de ahí y te va a salir. Si no entra a mi Discord, pues yo te invito, amigo. Entra a mi Discord y... Oye, tengo que configurarlo porque escucho... Cuando alguien está hablando, escucho por acá. Y cuando alguien está hablando, lo escucho por acá. No sé por qué pasa esto. Deja ver si lo puedo configurar, el Dolby. A ver, Dolby, configuración de modo de juego, modo de rendimiento. Se huyó el sonido ahora. No escucho. Se huyó el sonido, gente. El VIP. Hermano, se huyó el sonido. ¿Se huyó el sonido o es mi idea? ¿Se huyó el sonido? Ah, amigo. Que se buguea el Sony. Va a tener que pestañear. Escucha, se buguea el Sony ahora. Sí, error. Ay, señor. A ver, ajuste. Sonido. ¿Ustedes cómo lo tienen ahí? En salida, ¿cómo lo tienen puesto? ¿Me pueden decir? ¿Cómo le tienen puesto altavoz envolvente, altavoz estéreo, auriculares? ¿Cómo le tienen puesto? Conéctate. Y ya se me bugueó el sonido a mí. Y no sé cómo estoy streameando, si la aplicación está apagada, no sé por qué.
¿A dónde me morí? No, si estoy ready, hermano. Ándale, pío, anda la aguja. Pío, con el que te rodea. Pío, con el que te dio el amigo. Muchos envidiosos y resentidos, bio, bio, bio. Muchos falsos dicen ser bandidos, bio, bio, bio. Ahora voy directo pa' la Gucci, ya no voy pa'l bio. Hoy mismo me voy a juntar con Pucci, tengo el cuello frío. Muchos envidiosos y resentidos, bio, bio, bio. Vale, 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 vale. Buena, hermano, ¿qué pasa aquí, Martín? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya, a ver. Oh, ¿y ahora? No se me escucha, hermano. Se escucha el juego ahora, bro. Va a tener que cerrar todo, ¿no? Ya, espérenme. Va a tener que cerrar esto. ¡Estamos en vivo! No busca nada. Vamos a esperar un poquito. Vamos a cerrar. Ustedes me dicen si se te escucha, si se escucha. ¡Ojo! Jesús ha vuelto a suscribirse con Twitch Prime durante 3 meses. ¡Buena! Muchas gracias, hermano. Gracias por suscribirte con Twitch Prime, rey. Bendiciones, Jesús. Estamos de pana. Estamos probando si nos funciona el film. Pero yo no escucho el film, hermano. No sé qué pasa. Buena, buena. Repro los astros. Oh, hermano, son fichas, hermano. Mira. Ahí, ¿qué pasa con Tegref? ¿Qué pasa? Pasa, ah, ojo, ojo, ah. Tan bueno, hermano. Los cargué anoche al 100% y me ha consumido no sé cuánto, pero hermano, nada. O sea, nada. Lleva una línea recién de 4 que se salió. Parece Satigriff. No, hermano, me falta mucho. Muchos envidiosos y resentidos, bio, bio, bio. Muchos falsos dicen ser bandidos, bio, bio, bio. Ahora voy... Ahí se escucha, pero dentro del juego, o sea, no se escucha. Díganme qué configuración tienen. Muchos envidiosos y resentidos, bio, bio, bio. Muchos falsos dicen ser bandidos, bio, bio. Ahora sí se escucha. ¿Ven? Buena, compa, buena, Panchito, ¿cómo estamos, rey? ¿Cómo estamos, manito? Hermano, necesito meca dispo. TWT, meca dispo para full. Vale. Necesito ir a cambiarme el color del pelo y ponerme un bolsito así como yo era antes. Hermano, al tiro los compramos bien, nos sacan de un servidor, nos metemos en otro, hermano. No ¡estamos en nada. Vivo! Estamos de pana. Iba a decir lo mismo. La escena, tranquilo, hermano, tranquilo. Y los que me quieran asaltar, asáltenme, hermano. Tiene ahí. ¿Quién se haga querer por 70 lucas, vos? Tengo que ir a la peluquería, me dijeron. Acá abajo. Ah, pero hay una más cerca aquí, por hermano, para que muy tan lejos, ¿no? Me pongo cinturón y salimos. Hermano, lo acabo de llenar y ya está en la mitad. Los compramos un VIP al tiro, hermano. Y ahora sí, streamea de pana, pues gracias a Gay. A Gaming Monster, hermano. Gaming Monster Store en Instagram. Que se patrocinó la pasta térmica y para poder jugar roleplay, hermano, se agradece. Vende silla, hermano, 180 grados, vende mousepad, así que vayan a verla. Ahorita vamos a tirar una historia para Instagram para ayudarlo un poquito, ¿vale? Para que la vayan a conocer. Aquí. Ahí,
Vamos a tirar una historia para Instagram. Compita, póngase Chadder, se los recomiendo. Es que, hermanos, me aguanta así, no creo que me va a aguantar con Chadder. El Chadder pesa muchísimo. El Chadder. ¿Dónde la dejé? No la vi. What the fuck? Hermano, de la parte de gracias a Gaming Monster Store por la pasta térmica, que ya estamos roleando y estamos en stream, gente, con 7 personas. Muchas gracias a todos y a Gaming Monster por la pasta térmica, cabros, para el PC, para poder jugar en directo roleplay. Bueno, cabros, ahí estamos, ven. Una promoción ahí a arroba Gaming. Vale, vamos a cortarle el pelo. A ver. Peluquería. ¡Oh! Opa, muchas gracias por seguirme, Juaco. ¿Juaco? Juaco, muchas gracias, Rey. Vale. Pero, ¿cómo me saco la máscara? ¿Por qué? ¿Cómo me saco la máscara? Hermano, la máscara, ¿cómo me la saco? ¿Cómo me saco la máscara ahora? ¿Es un bug? Ah, listo, ahí está. Listo, solucionado. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, muchas gracias. Gente, está muy pendiente. Venta, 3 lucas la pasta térmica. No, hermano, muy barata. 3 lucas, no. No, pero, hermano, se me va a cambiar cada vez. Accesorio. Máscara. ¡No! ¿Qué hice? Gasté Joepad 10.000. ¿Gasté 10 lucas o qué? Hermano, ¿qué hice? No entiendo nada de lo que estoy haciendo. Anda a la tienda de máscara y te pone una que no te cubra el pelo. Salte del círculo. Hermano, me saco la máscara. Ahí está. Ok. Pero ahora que me cambié el pelo, se pone la máscara. Hermano, ¿por qué se pone la máscara? Sácate la máscara. Sácate la máscara. Que tienes que sacar en la tienda de máscara. Hoy. Oh, y ahora. Mira. O sea. ¡Ay! Me caí.
Entonces tengo que ir a una tienda de ropa, obviamente, y después ir a la tienda de cortarse el pelo, por lo que veo, porque si no se buguea. Mecadispo. Deja quitarme la máscara primero, hermano. Y voy. No quiero tener máscara. ¿Cuál es la máscara aquí? A ver. ¿Máscara? ¿Este? Este no es máscara. Pero aquí no están las máscaras. Bueno, ¿dónde están las máscaras aquí? Es la tienda que sacar, es la tienda de máscaras. ¿Cuál es la tienda de máscaras? ¿Es acá? No. ¿Qué tienda de máscara, amigo? ¿Tienda acá abajo? ¿Sabéis que voy a ir al taller? Voy a ir al taller. ¡Ay! Párate. 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 ¿Y ahora? ¿Me morí? ¿No se quiere parar? Hermano, ¿y ahora no se quiere parar? ¿Morí? Fuck. Hermano, qué raro eso. Ay. Te bugué el auto ahora. ¿Y ahora? Uy. Cerca de la playa, vale. Pero después si me la saco, después no me van a cobrar por tenerla, ¿verdad? Tienen que enseñarme, hermano, porque... A ver, meca disco en taller. ¿Por dónde se entra? Me metí, hermano. Hermano, ¿dónde estoy? Deja la moto afuera.
Buena, buena. Buena, buena. Buenas tardes. ¿Cuál es el mecánico disponible? Sí, sí, sí. Venía a hacerle full tuning a esta nave, jefe. Ah, perfecto. Deme un segundito. Vale. Acá y lo tiendo. Oiga, compa meca, compa mecánico. ¿Qué le hago, cabrón? Oiga, ¿cuánto sale de full tuning para esas dos motitos? A ver, a ver. Los cabros están forrados en plata, ¿sí o no? Ya, entonces, pero una pregunta. Si yo voy a sacarme la máscara, después no... No tendría problemas, ¿verdad? Uy, hermano, como que se bugueó esta puerta, ¿no? Quiero ver. Pero entre las dos, cada una. Ay, ay, ya cada una. Y esto lo es. ¿Cuánto sale? Vamos a ver cómo queda. Muchas gracias a las 20 personitas que están en el stream. Muchas gracias, gente. Se agradece corazón, babies. Ya tiré la historia, así que muchas gracias a todos los que responden la historia, gente. Ya que déjenlo acá, por favor. Sí, sí, ahí está. Con su permiso. Los coroles los tengo que escoger todo, ¿o no? Usted elige el color que... Ya, rojo sí. Brillante, nacarado blanco. Mire, en la mesa de allá hay una tablet. ¿La puede recoger, porfa? ¿En la mesa de dónde? En la tablet usted puede ver los colores más o menos como quedaría el auto, ¿entiendes? No, es que los colores acá, me lo sé. No, sí, sí, pero venga. A ver, a ver. Como le digo, yo no puedo llegar y pintar con magia, pues. Necesito que usted agarre la tablet. ¿Se la sabe? ¿Cómo, cómo? ¿Se sabe cómo agarrar la tablet? No solo. Ahí arriba se lo puse. Bueno, igual. Corta Noel. Ok. Ahí está, Cairo. Ahí de ahí está. Desde la tabla usted me va diciendo cómo quiere que llegue. Ah, listo. Está maldito este. Sí, maldito. Bueno. A ver. ¿Qué color? Ok, ok. A ver. Un rojo brillantito. A ver, déjeme buscar los colores. Yo esto no lo hacía antes. Voy pasando los rojos y usted me dice cuál quiere, ¿vale? Ya, ya. ¿Los ve? Sí, sí. Bueno. Tenemos caramelo, cardenal, granada, pulpa roja. Eso está bonito, un Ferrar. ¿El primero cuál era? El primero era un Cabernet Red. Ese. No, ese no era el primero, era otro. ¿Amapola? ¿Ese? ¿Hay otro más brillante que ese? Sí. Sí, hay varios. No termine la lista, ahí voy pasando. Va. También está bonito. El rojo brillante. Ese, rojo brillante, ese. Póngale ese. Vale. Rojo brillante. Déjeme buscarlo. Este. Sí, sí, ese. Vale. Rojo brillante, algún nacarado o algo. Blanco. Nacarado con blanco, interesante elección. A ver. Ahí voy pasando los tonos de blanco para que lo vea. Cambia más o menos el brillo. Sí, sí. Era blanco, era blanco. Blanco puro. ¿Blanco puro? Sí. Ese. Sí, ese. Vale, blanco puro. Con el secundario que cambio. Creo que con el color secundario no. Parece. ¿Por dentro no cambia sí. nada? ¿O cambian la, no. los frenos parece o no? No, quedan rojos. Ah, ya, ya. Vale. ¿Tiene este? ¿Tiene estético? ¿Cómo se llama?
tiene, ¿cómo se llama? Alerón. Déjeme libertar. A ver. Usted lo van a calificar, cabrón. ¿Cómo tiene? Queda. Capucha tampoco tiene. Faldones no tiene. Creo que no tiene mucho estético de todas formas este. Okay. ¿Y neón y humo? Luces delantera, sí, ventana. Sí. Le puede cambiar hasta la rueda, tengo entendido. No, esa misma rueda en blanco están. Déjeme revisar que estoy viendo los estéticos y le aviso. Okay. Spoiler tampoco y techo tampoco. No, no tiene ningún. Ah. Vale, me dijo neones. También le puede cambiar los focos delanteros para que en vez de que sean blancos sean azules. Sí, sí, ese, eso, eso. Vale. Lo que tengo todo, bocina, cubierto con faros, acá están. Faros. ¿Cómo está quedando, cabrón? No sé, viste que igual voy a anotar todo lo que le vamos a hacer para después cambiarlo. Los faros ya están cambiados, están en azul. El trailer y el neones. ¿De qué color quieren los neones, Kaira? Neón rojo y humito rojo. Neón rojo y humito rojo. A la orden. Son neones. ¿Cómo está quedando, cabrón? ¿Te gusta? Ruedas. Como la rueda, como rojo, me dijo. Sí, sí, sí. La rueda me dijo que quiere las mismas. Las mismas, pero si se pueden en blanco. Déjeme revisar. Reviso. No, no se puede cambiar de color la rueda. Ya, entonces esa no va. Puede cambiar la rueda si quiere. No, no, ahí no va. Vale. ¿Los vidrios quiere hacerle algo? Sí, polarizado. Ventanas polarizadas. Así sería. Sí, el más. Exacto. Oye, primo, vale. Y eso es menos todo lo estético. ¿Le quiere hacer algo al motor? Todo, todo full. Full todo. Ah, todo full. Sí. Te cayó. ¿Blindaje la, también? La promo del VIP. Ah, vale, usted cayó en el VIP. Vale. Sí, sí. Vamos, motor, la suspensión también la quiere. Sí, todo. Era un solo auto, no, ¿verdad? Sí, solamente uno. Ya, entonces este no. Y todo fue la. Vale. La suspensión igual no se la recomiendo mucho, hay gente que no le gusta. No, a mí sí, toda nomás. Bien bajito. Ah, ya. Ahí estaría todo. Si me espera en la sala de espera mientras instalo las cosas, eso lo agradecería. Ahí sí. Arribita puede estar, hay batería, puede conversar con los. Ya, padres. Ya, gracias. ¿Cómo quedó, cabrón? Quedó fino, ¿no? Los comandos ahora para sentarme es barra E, sentarse. No. ¿Cómo se sientan, cabrón, ahora? ¿Tienes plata? Para pagar todo eso. Es que el full tuning venía con, o sea, el diamante. ¿Qué le pasó a mi cara? El bit diamante venía con un full tuning. ¿Me entendí? El bit diamante venía con un full tuning. A ver, animaciones. Vida. ¿Qué le tendría que poner? Sillón. A ver, barra E. No, tampoco. Barra E, sentarse. Barra E. No, tampoco. No, no me deja. A ver. Me deja. Estamos de a poco, gente. Estamos de a poco aprendiendo. La mímica, los comandos, todo eso. Tengo que comer, gente. No me avisan. No, ahora cuando. Uy, ¿por qué tengo un pan?
Pero si yo había comprado pan, ¿te recuerdan? Yo había comprado pan, ¿recuerdan? Me compré 20 y 20. Oiga, socio. Dígame. ¿Cómo se siente usted ahí? Aprieta músculo T. ¿Ya? Y se siente así como a la orilla de un sillón. ¿Músculo T y nada más? No, ya, no, y ahí pone barra... ¿Eh? E, barra E, espacio, sit chair. Ah, vale. Sit chair. Barra E. Sit. 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 Ahí. Hermano, es que no entiendo ni inglés. No entiendo, sit chair. Chair. A ver. Culo. Caballero. Caballero. Dígame. No, no, era para que se lo hiciera más fácil. Pero ¿cómo? Ya lo hice ya. No, mire, cuando usted lo quiera hacer más rápido, aprieta músculo F3 y le salen las animaciones. Sí, sí. Y ahí le da la vuelta a la esta hasta el final y le sale sit, chair. Y ahí se la aprieta para la primera. La y... sin ningún número. Más fácil. Ya. Muchas gracias. Hermano, no, así no era que están hablando. Qué vergüenza, hermano, no sabe. Mira ese burro cómo se sentó. Oye, primo, cuando le dije corte más play. Escucha cómo se sentó ese, wey. Qué culiao, no. ¿Cómo se sentó? Escucha, wey. Está de pana, yo, sí. Yo esperando a que me tuneen en el auto. Vale, cabrón, entonces instala el último neón. Ah, entonces después bien, tengo bueno. Que ir a sacar comida, porque si no me voy a morir. Hermano, no tengo pan. Oye, primo, pone la radio. La radio. Hermano, yo creo que me voy a morir porque... no tengo nada para comer. Está bonito este autito. Está de... Cabro, ¿y ustedes como a qué hora juegan o como a qué hora entran? ¿Como a qué hora entran ustedes al servicio? Vas a ver. Oh, hermanito. Dígame, socio. Va para allá, van a colocar un temita, weón. ¿Dónde? Acá, ven, coloqué un temita acá y acá. Oh, hermano, falta comida, weón, va a morir. Hermano, el copyright. El copyright. Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa. El que no baile que lo despelucan. Hijo de puta. El copyright. Qué su manga, man. Oh, weón. ¿Cómo son los carros? Me meten copyright. Que me den un pan mejor, hermano.
¿Por qué lo escucho uno por acá? Hermano, ¿qué ajuste tienen de sonido ustedes? ¡Qué morena! Hey. Pero pide pan, de seguro el mecánico tiene. Oiga, socio, ¿no tiene un pancito? Un pancito, socio. Estoy fatigado. Ey, el RU 106. Nico. Gracias, rey. Un completito. Te rajó, hermano. ¿Está listo, jefe? Vale, vale. Tienes que bajar el volumen de efectos de sonido de chat. ¿Por qué? ¿Si escucho bien? Escucho, incluso lo escucho un poco bajo a la gente de ellos. No sé, ahí sí lo estoy escuchando en estéreo, hermano. ¿Está bien? Lo escucho bien. A ver si los cabros todavía siguen en Discord, hermano. Me dejaron solo. Vale. Me dejaron solo en Discord. ¿Será, pues? Me dejaron solo en Discord. ¿Por qué estás? Pero no puedes hablar por Discord. Oh, yo sí sé, pero pues para conversar, no sé. Porque estás en roleplay, no, sí sé, pero pues para hablar, conversar, no estar solo ahí. ¿Me entiendes? Para eso tenemos la radio. Ah, vale. Tranquilo, estoy solo.
Entonces después tenemos que ir a sacarlo la máscara. Porque mi pelo es salmón y yo lo puse rojo. No sé por qué salió salmón si yo lo había puesto rojo. No, tengo un Camaro y el otro era un Lamborghini. Y voy a tratar de juntar más platita. ¿Ah? Más o menos. Llegué antes de ayer no a la City. Se escucha la música, hermano, así como rara. Pero aquí pone música ya. Se escucha acá. Oh, quiero probarlo luego, hermano. Ay. Oye, ¿cuánto se demora más o menos en tunear un auto, man? ¿Por qué se demoran tanto en tunear un auto? Cacha, este un B16, cabro. De 4 bujías. ¿Mi qué? Se lo pasó. ¿Me explica un poquito cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Muchas gracias. Es guañaño. ¿Por qué dicen guanano, hermano?
Pues ese auto está fichado, eh. Muchas gracias. Uf, bien. Tiene como otra velocidad, cabrón. Me da miedo ya manejarlo. Siento que voy a salir y voy a chocar. Y ya no le queda bencina. Hermano, ¿cómo llega a 200 en menos de 2 segundos? Está bonito. Yo. Rapidito. Vamos a comprar comida. Y vamos a ver el tema de la máscara, pues, hermano. Están diciendo el tema de la máscara que tengo que ir. A ver, compramos 10 panes. Y compramos 10 de agua. Y el sonido del GTA. Ahí está. Es que lo había sacado el sonido porque, ¿cómo se llama? Colocaron música ahí. Por eso. Pero ahí. Está. Entonces hay que ir a la máscara. Bueno, hay que pasar a echar bencina. Acá. Vámonos. ¡250 kilómetros por hora! Colocamos intermitente. Doblamos. ¡Oh! Tocamos. Aquí es muy lejos, parece, ¿no? Estamos olvidando. Dice Rey FNSL acaba de aplaudir un beat. Muchas gracias por ese beatazo, Rey FNSL. Bienvenido, hermano. Gracias, Rey. Un saludito, compañero. Muchas gracias por ese beatazo, compañero. Se agradece un montonazo, compañero. Bendiciones. Dale, entonces ahora hay que ir a la máscara. Porque hay que sacar la máscara. Ya no necesito máscara. No necesito máscara porque yo no soy delincuente. La había puesto para cualquier otra cosa, pero no por... ¡Oh! Se nos cayó un poste al frente. What the fuck. A ver, me tengo que meter a la radio. No, ya ni me acuerdo cómo era para meterse. Súper rápido este auto. No lo logro controlar. Ok.
A ver. No quiero máscaras, no quiero máscara, no quiero máscara, no quiero. No, no quiero máscara. Cuidado, te pueden robar, XD. ¿Qué me van a robar? ¿40,000 pesos me van a robar o qué? ¿20 lucas? Ok. ¿Me van a robar 20 lucas? Al corte de pelo. ¿Y a dónde se corta el pelo ahora aquí? Hermano, ¿dónde se cortan el pelo ahora? Ay, esta ciudad, sí. ¿Lo dejé abierto? ¿El auto? Ay, ¿de qué les va a servir el auto? Cerrado. Bueno, ya. Quiero ver el pelo porque este no es mi pelo. O sea, sí es mi pelo, pero era en rojo. Mi pelo era este mismo, pero en rojo. En rojo, en rojo. No, era este. A ver si no hay otro rojo. Este rojo 53. Y el otro rojo. Alto, alto. Oye, te quiero mostrar un pelo que me gustó mucho el otro día. A nuestra radio, cabrón. ¿Cuál? Ah, ya. ¿El 53 entonces? Bueno, bueno. ¿Ese era el 53 el más rojo? What the fuck? ¿Cuál es? No, mándamela por mensos. Me paré con la pati mal ahora. Bueno, entonces sería eso. Yes. Ahora sí. En el músculo, le parece que te lo tenés que cambiar. ¿Y el Luca por el corte de pelo? Bueno, ¿cuál era para activar la radio? Ahí no tengo, lo veo. ¿Cuál era para cambiar la radio, hermano? ¿Cuál era para acá? Y ahora para ponerme el bolso. Oh, el alto. Al cuánto. Al cuánto. Al
Estoy presionando el alt y no pasa nada. Bueno, ahora quiero una tienda de ropa, pues. A ponerme ese bolsito de atrás, ¿no? Ah, pero no me queda más plata, me quedan 13.000. Vamos a GC nomás. Ya me aburrí andar por acá abajo. Pronto. Vamos a ver el Lamborghini, ¿no? Ahora lo veo. Este no es GC, hermano. GC está aquí abajo. Ay, ciudad, ¿por qué eres así con los nuevos? Ojalá no haya que pagar nada por guardarlo, ¿verdad? Y ahora sacamos el Camaro. ¿Por qué tengo tres? Este 2020 SS, ¿cuál es? ¿Cuánto corre este? A ver. ¿No? Igual anda bien. Está bonito, ¿no? Y el otro auto era el Lamborghini. Tan bonito. Alt Machif, a ver. Alt Machif. Alt. No, este cambia la pantalla nomás. Para cambiar el idioma. Uy, qué difícil. Hermano, me hace cambiar de pantalla ahí, yo no sé por qué. Me cambié las pantallas. A ver cuánto corre. Ya me queda poca comida ya.
en la PDI? Ah, listo. Y los semáforos aquí no hay. En rojo allá. Corre harto, está bueno. Un saludito, mister. Bienvenido, rey. Cambia sin pestaña. Cambiar sin pestaña. ¿Cómo así? Si antes me dejaba ponerlo. ¿Qué andáis haciendo aquí, Eric? Anda viendo el cómo ando jugando, roleando, hermano. Gracias a la cogición, a cogerme en la ciudad. Soy nuevo, lo sé. Oh, no le cambié la bocina al otro. No, por aquí no sé. Se me olvidó cambiarle la bocina. Se me olvidó la bocina. ¿Qué se podrá hacer ahí? ¿Habrá ahí que ir con el Ferrari? La bocina se me olvidó, por favor. Ah, hermano, de nuevo no le queda bencina, pues. La acabo de llenar. Aquí no era. Vena, vena, venja. ¿Cómo estamos, viejita? Aquí andamos, por rey. Saludito. Hermano, de nuevo me metí por donde no era. ¿Por dónde se mete para allá? Hermano, ya dos veces que me meto mal. Tanto lo pone ahí, culpo. Ya, después vengo tanto aquí. Están haciendo puras maldades. Llegó la PDI, what the fuck. ¿Y qué hay? Buena Nico, buena Joaquín, ¿cómo estamos, bro? ¿Qué pasa realmente? Estamos por Mati. Andamos en Chichi, Chichi Life, Chichi. Andamos probando el servidor, hermanito. A ver qué tal nos corre, probando todo.
Es un poquito complicado, pero nada que se pueda adaptar, usted sabe. A ver. Yo creo que vamos a ir a guardar el auto y ya con este directo terminaríamos aquí. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias. Si sí, pues cada vez que se van a pasar me van a estar ayudando, sería fantástico en tema de comando y esas cosas, porque pues, estar solo, hermano, en una ciudad nueva es muy complicado ya hoy, ya que no uno es nuevo, pues usted sabe. Así que le doy gracias a la gente que me ayudó, hermano, a los nuevillos. Así que eso. Un saludo a todos, gente. Bendiciones, se me cuidan. Dale esos saltos banco. Que nada, hermano. Y yo por ahora no estoy metido en esas cosas porque, pues, soy el primer día que hago el directo en este server. Así que un saludo, gente. Muchas gracias a las 20 personas que estuvimos. Y pues lo espero, si se van a entrar al server, espero que me ayuden, que me den consejos, de que me digan comando y cositas así para hacer más fácil esto, porque es muy complicado, ¿vale? Estoy recién entrando como en el tema del roleplay y todas esas cosas, así que me vería bien que se dieran una vueltita por mi Discord. Y eso pues, gente, un saludo, bendiciones y eso, no sé qué más decirle. ¡Estamos en vivo! Recuerden suscribirse, aquí a la campanita, ir a todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, seguirme ahí. Y eso, un saludo, bendiciones, cabros. Chau, chau, se cuidan. Nos vemos. Va a ser como un directo como no lo empecé como correspondía y que no lo voy a tirar, no lo voy a terminar como correspondía. Eso. Chau, chau, gente, se cuidan.